Ok, perdónenme si el video no esté editado o si se escucha mal o si tengo que usar mi voz, pero el problema es que ya hice el video 3 veces y el editor siempre se daña en el momento en que lo quiero grabar. Así que voy a hacer, este es el último intento, si sale, así lo subo. Muy bien. La primera parte fue subida al canal de Dragon Ball Teorías 123. Así que, hola gente, aquí la segunda parte de Reiner 10. Nota del autor, ya que este es otro universo del multiverso de Kids, Reiner tiene otros 10 alienígenas iniciales, los cuales son Cuatro Brazos, XLR8, Fast Track, Yuri Rings, Ethel, Walker Trout, El Peor, Topic, Barry Gobo y Molestache. A ver, iniciamos. Entonces, mientras Tetrax revisa el Omnidrix para buscar la firma de Asmuth, Reiner se muerde el labio, convirtiéndose en titán y destruyendo esa parte de la nave. Entonces, Reiner, dentro de su titán, oprime el Omnitrix, convirtiéndose en Yuri Ring. Construye una pequeña nave y escapa. Tetrax lo iba a seguir, pero es perseguido por dos cazarrecompensas. Reiner vuelve a la Tierra y aterriza en Marley. Ante todo eso, todos quedan sorprendidos, a lo que no le quedó a Reiner más que explicar lo que había ocurrido. Y de esa manera, Reiner se volvió el miembro de Marley más peligroso. Marley muchas veces intentó manipular el Omnitrix y quitárselo, pero el Omnitrix se defendía cuando lo intentaban. Posteriormente llega Bilgax e intenta secuestrar a Reiner, pero recordemos que esto es Marley, la fuerza militar más poderosa, y además tiene a sus titanes cambiantes. Así que acabaron con Bilgax y lo mataron. Pasaron 3 años y el Omnitrix de Reiner ha desbloqueado muchos nuevos alienígenas, y era hora de atacar la muralla. A diferencia de la historia original, solo irían Reiner y Marcel. Reiner como el arma y Marcel como el cerebro, el que le ayuda y el líder de la misión. Ahí Marcel le confiesa a Reiner todo lo que hizo en realidad, que Reiner está como titán acorazado por culpa de él, porque él cambió los planes para que su hermano no sea elegido, a lo que Reiner sintió la realidad, pero no le importó porque ya tenía el reloj. De pronto aparece un titán. Era el titán de Ymir. Reiner reacciona y dice, ¡cuidado! Se convierte en titán y salva a Marcel, matando a Ymir. Entonces Marcel dice, vámonos Reiner. Así que Reiner oprime el Omnitrix convirtiéndose en XLR8, toma a Marcel y llegan en las murallas. Ahí Reiner se convierte en titán acorazado y destruye el muro. Entonces cambia en titán acorazado a Cannonball y de Cannonball se dirige hacia la puerta. Una vez cerca de la puerta cambia a humano y de humano a titán acorazado y destruye la puerta principal. Ahí pasan 1 año. Reiner ve que el rey no hace nada. Y Reiner siente un gran cargo de conciencia al ver que mueren muchas personas inocentes por su culpa. Reiner y Marcel hablan y después de todo eso hacen un trato. Dice, destruyamos la muralla rosa. Si aún así no aparece el titán que estamos buscando, volvemos. Y así fue como al siguiente año destruyeron la muralla rosa y no apareció nadie. Así que decidieron volver. En ese momento el Omnitrix se recalibra y dice, daño genético encontrado, preparando reparación. Reiner no entiende lo que está pasando. Reiner se va. Mientras tanto, en las murallas, en el tiempo en que Reiner se va, hay una inestabilidad tan grande que el pueblo mismo se alzó, mató a los nobles, eso incluye a Roth Reis. Historia se salvó porque se cambió el apellido. Mientras que Reiner, cuando se transformó en titán acorazado, se dio cuenta de que su titán no estaba como antes. Este titán estaba más flaco, le faltaba coraza en varias partes y se evaporaba a cada segundo. ¿Qué le ha hecho el Omnitrix a Reiner? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Recuerden que la tercera parte va a ser subida al canal Dragon Ball Teoría 123. Nos vemos en la próxima.